Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia de cine bajo presupuesto. Bueno, les presentamos a Carlos Pérez, Alejandro Ardila y Arturo Almanza. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros. Esta es la conferencia de cine. Esta tarde les vamos a compartir a ustedes nuestra experiencia haciendo el largometraje Apatía, una película de carretera, que rodamos el año pasado en los meses de mayo y junio. Vamos a hablar un poquito de lo difícil que es hacer cine de bajo presupuesto, o pues difícil cuadrarse mentalmente. Bueno, lo importante es que vamos a competir con el partido. Tocará ver la repetición del gol. Hoy estamos con el director de fotografía, que es Arturo Almanza. También tenemos al DIT, que es Alejandro Ardila. Y yo, que fui el asistente de dirección y editor de la película. Vamos a ver como unas guías básicas del cine de bajo presupuesto. Entonces, pues son guías porque cada película va a ser distinto. Siempre cada película va a tener su propio camino. No hay como enmarcar un solo lineamiento de hacer cine realmente, pero vamos a dar unas pequeñas guías como para ubicarnos un poquito. Entonces, la primera es tener un equipo núcleo bien comprometido con el proyecto. Eso es muy importante, es básicamente el grupo de amigos con el que vayan a trabajar, que estén contra viento y marea apoyando el proyecto. Esto es muy importante. Apatía se desarrolló desde que fue escrito el guión hasta que fue rodado, fueron más o menos 4 años. Tuvimos un equipo núcleo de 5 personas, siempre apoyando el proyecto, buscando financiación, siempre trabajando en pro de la película. Y pues la verdad, siempre te van a decir que no puedes hacerla, y pues tienes que ser muy terco y hacerte loco también, y estar comprometido. O sea, ver el final del camino siempre. Entonces, el compromiso del equipo núcleo es de las cosas más importantes que hay. Es básicamente el corazón de la película. Es lo que impulsa y empuja todo. Después, una de las cosas de las que más vamos a hablar hoy es de la evaluación de recursos. Evaluación de recursos, me refiero a, como estamos hablando de cine bajo presupuesto, toca agarrar lo que uno tenga a la mano: cámaras, vestuario, lo que sirva para maquillaje. Toca preguntar a los amigos qué tienen, qué prestan, luces. Toca hacer un inventario completo de todo lo que uno tenga a la mano para realizar su película. Un guión realista es básicamente acomodar el guión que uno tiene, la idea, al inventario que uno hizo, acomodarse más o menos a lo que uno puede lograr. En Apatía realmente trabajamos mucho el guión, creo que fueron por ahí unas 10 versiones del guión que fue cambiando, pero como era la primera película, fuimos muy ambiciosos y no quisimos sacrificar nada de las cosas que estaban escritas inicialmente. Y pues tuvimos pues de pronto problemas con eso durante el rodaje, porque teníamos tomas subacuáticas, estábamos grabando dentro de carro, estábamos trabajando en algunos momentos con animales, con niños, teníamos disparos, teníamos básicamente todo lo que le dicen a uno que no haga cuando está haciendo una película bajo presupuesto. Entonces, pues eso es parte también de la terquedad del asunto, de
de seguir avanzando y seguir por el camino que se trazó y seguirle fiel al guión. Pero sí les recomiendo, si van a hacer una película, que intenten ajustar el guión a lo que tengan para que sea más fluido y más fácil la vaina. Financiamiento imaginativo. Ya cuando estás elaborando el presupuesto de tu película, tienes que empezar a pensar cómo vas a pagar las cosas que necesitas, que no tienes y que vas a necesitar. Por ejemplo, de pronto una grúa que pues, no todo el mundo lo tiene en la casa. Tienes que empezar a buscar gente y empezar a plantear formas de pago que no sea con dinero, como pues básicamente intercambio de servicios, intercambio de equipos. Todas estas son formas de solventar pues la falta de presupuesto, básicamente. Bueno, otro punto importante es reclutamiento de elenco y equipo técnico. Lo pusimos como reclutamiento porque realmente estás reclutando un equipo y un grupo de personas que saben que van a estar en condiciones que no van a ser las mejores, van a pasar hambre en muchos momentos, la paga no va a ser la mejor, pero lo planteamos como reclutamiento porque tiene que ser un equipo muy unido, casi como diría que algo de ejército, de pronto. Un equipo muy unido y muy fuerte y muy comprometido con hacer una película. Realmente les tiene que importar más que ganar plata, pues no sé, mucha gente tal vez pensará que al hacer una película pues todo el mundo está pensando en ganar plata, pero pues realmente es lo último que llega. Entonces es muy importante pues recurrir a amigos que uno tenga que actúen o pues amigos que quieran apoyar el proyecto y estén comprometidos desde el comienzo. Planificación pragmática. Hay que ser muy organizado porque cualquier inconveniente va a ser un gasto y va a entrar a quitarle plata a uno que uno no tiene realmente. Entonces pues toca planear muy bien, toca tener locaciones y varias opciones de las locaciones para que pues casi siempre se va a caer por lo menos una locación durante un rodaje. Entonces uno tiene que tener varias opciones que se acomoden bien a lo que uno quiere. Entonces la planificación es bastante importante y pues perdón. Pues se recomienda dedicarle a esta etapa de planificación de locaciones, de actores, de todo, de comida, dedicarle unos buenos 3 meses antes de empezar a rodar para después cuando empieza a rodar pues no parar. Lo peor que le puede pasar a uno es empezar un rodaje y tener que detenerse. Es un golpe durísimo. Guerrilla de producción. Con esto me refiero a un grupo, el equipo técnico ya como tal, establecido, que va a estar durante el rodaje, que sea un grupo compacto. Nosotros en Apatía, el equipo mínimo con el que trabajamos era entre 15 y 17 personas, que pues realmente es reducido comparado con los estándares de películas. Lo máximo que llegamos a trabajar de equipo técnico, o sea, no incluyendo elenco, eran 20 personas. Y en carretera, digamos, para planos de carretera, trabajamos con un equipo de, creo que éramos 6 personas nomás. Entonces toca tener un equipo que esté listo, que esté siempre pensando en utilizar todos los recursos posibles para sacar la película adelante, siempre atentos, siempre listos para atacar ese gran reto que es hacer una película. Estamos hablando de cine bajo presupuesto.
en medios digitales. Entonces, las grandes ventajas que tenemos es poder hacer toda la postproducción de una película, o pues el 70% de la postproducción de una película, en nuestras propias casas, con un computador casero, un poquito envenenado, digamos, pero que corre los archivos. Pero esta gran ventaja que no se tenía cuando se estaba trabajando en el formato cinematográfico como tal, es que tenemos el material a la mano, lo podemos ver, lo podemos revisar durante el rodaje, y durante la etapa de postproducción podemos pues tomar nuestro tiempo para que la película quede a nuestro gusto. Llega un momento que uno ya tiene que decidirse por un corte final, y es un poco difícil porque uno le coge mucho cariño a la película, y pues siempre cree que si le dedico otro mesecito va a quedar mejor, pero hay que ponerse pues metas estrictas. Uno puede demorarse 2 años editando una película, pero pues de pronto ya para cuando salga la ha pasado su tiempo. Me parece que toda película tiene como un ciclo, y es muy importante ponerse metas en este punto de postproducción. Bueno, ya para hablar de la cámara, le paso la voz aquí a mi compañero Arturo Almanza. Hola, estamos hablando de cine digital, lo cual quiere decir que es no solamente más económico, sino más ecológico y también más democrático. Cuando empezamos nuestro proyecto, ustedes saben, la tecnología va a toda velocidad. Cuando empezamos a plantear el proyecto, tocaba justificar por qué lo íbamos a hacer en digital. Ya después simplemente era aceptado en todo el mundo. También está el tema de los tipos de cámaras y los tamaños. Cuando me enteré de que existía una cámara como esta, que es de resolución 2K, así como se ve, bueno, es un monstruo dinosaurico igual que cualquier cámara de hace 50 años, ¿cierto? No hay que olvidar que la primera cámara de color pesaba 1 tonelada, ¿cierto? Esta pesa como 8 kilos con esa. La idea no es eso, la idea no es una cámara de esas, la idea es una cámara que sea versátil. Entonces, lo que más me interesaba de esta cámara era que el sensor se puede sacar y tiene un cable de 10 metros. En ese momento no se sabía de películas terminadas con este formato. Ya después nos sorprendieron con Slumdog Millionaire, que se ganó un Oscar a mejor fotografía, Dot Mantle, pero nosotros ya le habíamos echado también el ojo, ¿cierto? Nuestra película se demoró, digamos, más en disparar, un año más, pero entonces, bueno, esto fue la razón por la que me enamoré para poder hacer esta película. Siempre le hice mucha fuerza, siempre, bueno, tuvimos un periodo de producción donde mucha gente trató de estafarnos y hacernos desistir de la película y de las ideas que teníamos y cómo queríamos hacerla, como que te quieren robar tu película y te quieren decir cómo hacerla, y hacerlas como todas las otras. Al fin pudimos dar un giro de 360 grados, ya después de estar muy golpeados y todo, y retomar el camino otra vez del cine independiente, seguimos otra vez con nuestra decisión original, que era esta cámara. Esta es la única que hay en el país, lo cual era un riesgo, todo el mundo nos lo advertía, todo el mundo nos lo decía, nadie haría una película con un ejemplar único, nosotros lo hicimos. Fue amor a primera vista. Esta cámara, bueno, este tiene un lente versátil que es muy grande, pero el sensor es solamente esto, ¿sí? Lo cual quiere decir que la puedes poner en esquinas, la puedes agarrar de grúas livianas, trípodes livianos, todos los aparatajes que se te ocurran. Pone la tapa, porfa. Este es un sensor de 2/3. ¿Me le pones la tapa, porfa? Se le puede poner óptica de 16 milímetros, equivaldría como a un fotograma de 16 milímetros en tamaño. La óptica de 2/3 es costosa, pero existe la posibilidad de ponerle óptica de 16 milímetros. El formato que nosotros decidimos usar es achatado, 2.35, porque esto es una road movie. Esa es otra de las razones por las cuales escogimos esta cámara, porque queríamos algo que pudiéramos amarrar muy fácil, subir, bajar, todo lo que permita la imaginación, todo lo que estábamos deseando. Entonces, bueno, esa es como la elección de la cámara, contra viento y marea, todo el asunto.
Tiene un cable que la lleva a 10 metros. Esta caja solamente es un computador, esto no es gran cosa. Aquí adentro hay instalado un software que corre en Windows XP. Por alguna razón en ese momento no tenían software para Vista, para Mac, para lo que sea, para algo nuevo, solo Windows 98. Esto es un computador, tiene unos ventiladores. Bueno, a algunos sonidistas no les gusta mucho como el ruido de los ventiladores, aunque no está mal, pero bueno, tiene un cable de 10 metros que la comunica. Y existe otra posibilidad de usarla, que es con un computador. Hasta ahora no se había logrado en Colombia. Se sabía ya, digamos, de Slumdog Millionaire, pero esto es como algo como que dicen, bueno, sí, lo lograron, pero ¿cómo lo lograron? Nadie te va a decir, tienes que hacer esto, coger el computador, esto, el computador que sirve es esto. Entonces, digamos, a medida que la película se iba como cuajando, que ya iba llegando el día, digamos, cero de rodar, en el mundo estaban sucediendo cosas, había gente que los estaba adaptando a computadores Toshiba, a computadores Mac. Bueno, eso es como bueno, el paralelo. Antes de empezar la película le hicimos muchos intentos a lograr adaptar el computador y no se había logrado. Entonces igual decidimos rodar con esta configuración. Esta configuración usa batería Phantom Power, o sea que gente que tiene cámaras viejas de esas Betacam te puede alquilar o te puede prestar las baterías. Esa es como una fase. La otra es que podíamos amarrarla, gripearla, todo lo que les dije, a cosas muy livianas y caseras. En este caso, por ejemplo, el grip es un grip hecho por el grupo En Mente, hecho con partes de bicicleta, chupas de succión muy fuertes de ventana, riatas, ¿cierto? Y es igual de efectivo a cualquier otro grip, porque la cámara no pesa tanto. Lo que la hace de pronto desestabilizar la aerodinámica es el matbox. Aquí vemos, digamos, más cerca la... Entonces, ese sensor nos permite muchas posibilidades. Ahorita vamos en algún momento a evaluar, digamos, Alejandro va a hablar de los comparativos de las cámaras actuales. ¿Qué más les comento? Bueno, aquí se puede ver, por ejemplo, a Rodrigo, que fue quien logró junto con Alejandro configurar el Mac para que recibiera el sensor. Aprendió a montar muy rápido el grip, entonces era nuestra mano derecha montando grip de carro. También vemos aquí, bueno, otra aplicación y es un invento de Mike Figgis. Ustedes saben, Mike Figgis, el director de Living Las Vegas, se inventó para una película que se llama El Hotel. Cuando existía la PS100, una camarita chiquita, estas handy de 13 CDs, se inventó este timón, ¿cierto? Entonces este timón es un principio muy básico, se demoraron 100 años en inventar algo tan sencillo como esto. ¿Y qué funciona? Funciona como tu cabeza, como la suspensión. Cuando tú caminas con las dos manos, siempre va a estar suspendido. Entonces no necesitas... Nosotros probamos en otras épocas, en otros experimentos, bueno, stays, cualquier cantidad de aparatajes. Y esto es lo más sencillo y funciona con la silicon. Ahí podríamos ponerle... Entonces hay muchos planos de cámara a mano. También, bueno, se aprovechó que el formato que escogimos es 2.35. Entonces nosotros decidimos aprovechar este espacio perdido también para en ciertos casos usar plugins de estabilización en postproducción. Y también, bueno, por una decisión estética, es una road movie, o sea, tienes que estar ahí, no es un plano del paisaje y un plano del personaje, es uno que cubre los dos. Entonces, lo más largo que podíamos, 2.35. Bueno, aquí vemos una aplicación sencilla en trípode en la Plaza de Bolívar. Digamos que ahí vemos que como lo único como aparataje grande es esa pantalla ahí, pero bueno, era para que pudieran ver tranquilamente. Esta es, digamos, nosotros usamos como los trucos de los 70s. Nosotros somos conscientes de que pues somos un país latinoamericano con ciertos recursos, ciertos inconvenientes, etcétera, etcétera. Pero es como el cuento samurái, tu debilidad es tu fortaleza. Decidimos usar, echarle mano a todos esos trucos de los 70s, como la silla de ruedas. Usamos bueno, el fig rig, usamos también otro como el patín, ¿cierto? Entonces teníamos como una cantidad de posibilidades. Teníamos también una grúa liviana, para otra escena, bueno, contratamos una grúa pesada con estos ahorros que se hicieron. Bueno, la óptica es un costo, es grande, el costo de alquilar la cámara es grande y el de la óptica también. Entonces uno mira dentro de sus recursos qué puede conseguir. Conseguimos óptica luminosa. Entonces eso también baja la parafernalia, digamos, de iluminación, mezclamos temperaturas, bueno, todo en un espíritu muy, muy, muy independiente, muy, muy guerrero, ¿cierto? Entonces aquí vemos la configuración, digamos, de nuestra adaptación para trabajar en la costa.
se trabajó con un MacBook. Este computador, bueno, costó algo así como 2 millones, tocó implementarlo de emergencia, porque cuando estábamos en la mitad del rodaje, el cable que une del sensor a la caja, que es un computador, el cable sacó la mano. Ustedes saben, hay que mandarlo a Estados Unidos, mientras va, vuelve, todo esto. El rodaje paró solamente durante 3 días y se dijo, bueno, necesitamos tomar una solución ahora. Esta película en algún momento pensó en hacerse con cámara fotográfica, con la técnica de HDSLR. En ese momento no se sabía de ninguna película que se hubiera hecho con esa técnica, no se sabía mucho del flujo de postproducción y había otro tema, que es de 8 bits el cuadro. Y bueno, nosotros tenemos también gente muy comprometida en la parte de postproducción y tenemos efectos especiales para los disparos y todo esto. Entonces Ernesto Díaz, que es el que hizo este patín, que también es nuestro postproductor en efectos especiales de Trébol Cine, nos dejó usar ese hermoso juguete, ¿cierto? Porque entonces tú puedes, en vez de poner vías de Dolly, porque eso es casi que ingeniería, tiene que tener, estar graduado, los grados y todo, no corre, montar un Dolly es, cualquiera que lo haya hecho sabe que es tremendo. Bueno, todo es así como en un espíritu muy de cámara a mano, independiente, rápido, road movie, etcétera, pero con calidad. Esta cámara tiene archivos RAW, lo cual te permite hacer como un look de rodaje. Podíamos saber cómo iluminar y cómo llevar al límite las sombras y todos estos asuntos muy rápidamente, y nos permite en postproducción cambiar el look, darle un rango más. Entonces, bueno, en eso es muy agradecido este formato. Entonces, bueno, aquí vemos por ejemplo la aplicación, digamos, para automóvil, muy 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 básica, y este, bueno, es el flujo de trabajo del cual va a hablar Alejandro Ardila, nuestro DIT. Ahora, bueno, esta cuestión del bajo presupuesto, el cine guerrilla, el compromiso, somos como una especie de comando, pero también como un grupo de música, ¿sí? Como que si el de la batería no entona, pues todo se friega, todos tienen que estar sintonizados. Y bueno, entonces Alejandro Ardila, le agradezco mucho haber estado en la película, a toda la gente que estuvo. Y bueno, Alejandro también hizo tomas adicionales, o sea, todos tenían aquí, Alejandro manejaba su propio auto, llevaba gente, yo manejaba también el auto con el que llenamos todo el equipo de fotografía, todo en un espíritu muy, muy autosuficiente, o sea, que nadie te diga, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer porque es festivo, no lo puedes hacer porque no lo pediste con anticipación, no lo puedes hacer porque no tienes 1 millón para alquilar el camión, porque no tienes cómo alimentar a esa persona, o sea, tienes que hacerlo como sea. Y lo mejor es que la gente sea comprometida y todos sean multipropósito, todos estén dispuestos a colaborar. Entonces, bueno. Hola, buenas tardes, yo soy Alejo Ardila, soy el DIT, Digital Imaging Technician, de la película. Es un cargo bastante nuevo, es como el que se encarga de trazar los flujos de trabajo para que todo vaya en un orden. Inicialmente les quiero hablar, el flujo de trabajo de la película fue bastante particular. Regularmente cuando uno va a hacer una película y tiene un premio atrás como Apatía, este premio es de 400 millones de pesos que da el fondo mixto, piensa que, wow, me saqué la lotería, tenemos todo para hacer la película, y cuando hacen exponencial eso, pues resulta que no es nada, que es muy poco dinero. Regularmente en el imaginativo de todo cinematógrafo, cuando tiene este presupuesto, ¿qué es? Voy a rodar con Red One, voy a rodar en 35, voy a utilizar un Dolly de J.L. Fisher, quiero Steadicam, quiero Motion Control, y cuando te pones a sumar todo eso, pues realmente la plata no es nada. Inicialmente, yéndonos un poco a la parte técnica, pensamos mucho en Red One. Red One es una buena cámara, ¿alguno la conoce? ¿Han trabajado con Red One? Sí, la cámara de moda. Ahorita está la Alexa de moda, ¿también la conocen? Alexa. Bueno, son cámaras como que están ahorita muy en auge por aquello del 4K, del 2K. Esta cámara es de 2K. ¿Sí? Red One es una cámara que tiene muy buen desarrollo, pero tiene un desarrollo cerrado. Si se te daña una batería Red One, tienes que conseguir una batería Red One. Si se te daña un cable Red One, tienes que conseguir un cable Red One. Si quieres un monitor, tiene que ser Red One. Y lo mismo, muy similar, va con la Alexa. ¿Sí? Es como alquilar un Ferrari para irse a la costa. Si se te daña un repuesto de Ferrari, es difícil encontrarlo.
Esta es una cámara que es horrible. El diseño es poco anatómico. Es como, me recuerda mucho al Renault 4, pero es una berraquera porque si se te daña, si utilizamos baterías de cámaras de 1996, ¿sí? Esas cámaras eran DVC Pro, son baterías estándar. Utilizamos discos que fuimos a comprar a Unilago, discos de 320 gigas de 7200 revoluciones. Nada de Solid State Logic, nada de drivers complicados. Y bueno, a pesar de que tiene un pésimo sistema operativo que es Windows XP, es bastante manejable. Se puede uno meter al sistema, puede hacer cosas. Y lo más interesante, en la mitad del rodaje, como en todo rodaje, hubo una fractura ahí, se dañó la cámara, pero el sensor estaba bueno, entonces podíamos quitar el sensor de la cámara y conectarlo a un portátil. Ese portátil fue un Mac Pro, costó 2 millones de pesos y que lo corrimos con Windows XP. Este flujo de trabajo lo calcamos de Slumdog Millionaire, que fue básicamente donde usaron la cámara así. Entonces, lo que pasa es que siempre en cada rodaje hay inconvenientes. Y muchas veces las casas de renta te ofrecen aquí los últimos juguetes. Colombia es muy particular en equipos de cinematografía. Tenemos equipos que no tienen muchos países como México, como Argentina. Tenemos Alexa, tenemos Red One. Pero todos esos flujos de trabajo están más encaminados hacia publicidad o producciones con dinero que para producciones independientes. ¿Sí? Entonces es eso, te están dando un Ferrari, te están dando un Lamborghini y oye, buena suerte con eso. Pero estamos andando sobre una tecnología que tiene sus inconvenientes criollos. Entonces la idea es resolverlos rápida y efectivamente. Eso es lo que tienen que pensar. Por otro lado, en cinematografía todo es escalable. O sea, si tú llegas y alquilas la Alexa, entonces no puedes montar la Alexa en un patín de esos. Entonces tienes que tener un Dolly que vale más, tienes una cámara que vale más. Sin embargo, esta cámara, a pesar de que utilizamos car grips y cosas que son bastante rudimentarias, también tenía la posibilidad de acoplar cosas de cinematografía profesional, como follow focus inalámbricos y ese tipo de cosas. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Eso fue un talón de Aquiles cuando se pensó en hacerla en tecnología HDCLR. La tecnología HDCLR es súper revolucionaria, pero está en periodo de acople todavía. Es muy competitiva, se pueden hacer muchas cosas, se pueden acoplar cosas profesionales, pero todavía tiene limitaciones. ¿Sí? A pesar de que están de moda los sensores grandes, también tienen inconvenientes los sensores grandes, los sensores como los de las cámaras, la Canon 5D, la 7D, son sensores que sufren con los láser, son sensores que sufren con la luz del sol, con los HMI. Este es un sensor de 2 tercios bastante robusto con un filtro de rayos infrarrojos que también es una de las cosas que ha molestado estas cámaras. ¿Qué más? A todos nos encanta el 4K, pero es la cosa más impráctica que hay. Son teras y teras y teras de información. Nosotros trabajamos en un flujo de información en el cual usábamos 3 backups. O sea, cogíamos, terminábamos día de grabación y se iba eso a 3 copias en 3 discos duros. Es súper importante. A diferencia del celuloide, tener buenos backups, tener 2 o 3 backups. Imagínense esto en un flujo de 4K. ¿Todos me entienden qué es 4K? ¿Sí? Entonces es demasiada información. En un momento hicimos el cálculo y necesitábamos 18 terabytes para tener un flujo más o menos aproximado. La película se hizo con un flujo más o menos de 6, que es un poco más viable. Ahora, mover archivos de 4K, darles play, tienes que tener un muy buen acelerador gráfico, una muy buena máquina y sin embargo así todavía es costoso. El flujo de 2K es el flujo en el que fluye toda la cinematografía en este momento. Todas las películas que vemos en proyección digital o pasadas a celuloide viajan en 2K. 4K hasta ahora están acoplándose. Bueno, ¿qué les puedo decir como anécdota? Una vez conectamos, esto es una cosa bastante criolla, pero un día nos quedamos sin Anton Bauer, se nos dañó un fusible del Anton Bauer, lo único que teníamos era una batería de un carro, entonces con un convertidor y con un adaptador pudimos conectar el sensor a una batería de 2 amperios, de 100 amperios, perdón. Y filmar. Teníamos 2 computadores de backup. Perdón un segundo, qué pena.
él la sabe sacar muy rápido. No deja de dar miedo. Y la conectamos en la parte de atrás. El sensor, como se puede quitar, pues viaja por un lado el voltaje y por otro lado los datos. ¿Sí? Los datos viajan por puerto Ethernet, ¿sí? Y es un lenguaje que hoy en día casi todos manejamos. Configurar un puerto Ethernet, configurar unos puertos IP, manejar XP, ¿sí? Entonces es un lenguaje. He tenido experiencias con Red One es muy bueno, ¿sí? Pero déjenme decirles que si se recalienta, que si tienen algún problema, van a tener problemas para solucionarlo, ¿sí? Igualmente Alexa es muy chévere, es muy bueno, tiene el respaldo de una excelente marca como es Arri, pero también son cosas dedicadas. Esta cámara, la ventaja es que tiene una tecnología bastante abierta. Bueno, aquí vamos a ver un poquito lo que es el flujo de trabajo. Es un flujo bastante sencillo. Capturábamos en el portátil MacBook, en el MacBook. Después íbamos a una primera copia de disco duro, que es la copia que llamamos online. Se copia, se desconecta y se guarda en cinta, en esas bolsas antiestáticas y listo. La segunda copia, que es como una copia de trabajo donde se hacían los dailies, podíamos terminar de grabar y observar todo. Y la tercera copia que iba para el equipo de edición. Se editaba todo en Final Cut Pro con el codec Cineform. Vamos a hablar un poquito de los codecs. Los codecs son como el tema ahorita en el que no nos podemos sincronizar los de postproducción con los de producción. A nosotros nos encanta el flujo barato, chévere, para eso está perfecto HDSLR. Pero cuando les llega a los de postproducción dicen, ¿qué es este cutre? ¿Qué es esta vaina H264? ¿Cómo vamos a componer con compresión H264? Más o menos comprimir la señal 7:1, que es bastante. Entonces, ahí hay un cuello de botella porque existe DVC Pro, existe XDKMX y todos son codecs que no tienen como una compresión robusta, tanto como Red o tanto como Arri RAW. Entonces, desde hace varios años existe Cineform, que es un buen codec intermedio de cero compresión, y en eso se maneja, es un codec de 12 bits, bastante robusto, que puede trabajar un RAW, o sea, un RAW, un archivo RAW sin corrección, y puede tener una corrección, pero esa corrección la pueden quitar o poner a su gusto. Es decir, si el colorista le da por volarse en el rodaje y hacer solarizados, correcciones de color bastante intensas, y eso después no sirve en postproducción, lo pueden quitar y volver al negativo y hacer sus correcciones. También pueden capturarse archivos más, todavía más robustos en un 12-bit más complejo, pero bueno, por flujo de trabajo optamos por no hacerlo en eso. Creo que ya los 12-bits con el Cineform eran suficientes. Después de eso, terminada la edición, lo que es que se exportan unos archivos DPX, preferiblemente, o TIFF. Se hace un archivo que va para audio que se llama Open Media File, y después de que hacen la mezcla 5.1, todo eso, Dolby, va a un MOD, Magneto Optical Disc, que es un disco ya bastante viejo. Y los archivos DPX, eso nos ayuda, se hace después un conform, o sea, una impresión digital de los archivos en negativo, a través de un método óptico, que puede ser Celco o Laser Pacifics, o también está el láser, que es Arri Láser, y de ahí sacamos nuestra copia en 35. Que hoy en día ya se está volviendo una pesadilla de miles de dólares, que si tienen preguntas pues lo vamos despejando, si no dejamos eso ahí quieto. Y lo nuevo, que es el Digital Cinema Package, que es el DSP, que es donde trabajan las cines digital, las salas digitales, que desafortunadamente hoy está acaparado por el cine en 3D, las películas de muñequitos. Entonces, cuando uno como cinematografista independiente dice, hey, yo puedo hacer los DSP, déjeme proyectar ahí, dicen, no, pero lo que pasa es que tenemos 3D, entonces de pronto en la nochecita. Pero creo que en el futuro va a ser todo un poco bien diferente con el término de la exhibición, que es un cuello de botella que hoy en día es la fractura más dura que tienen todas las películas independientes. Subir a 35 milímetros, volver al celuloide, es un proceso costosísimo que no se hace en Colombia, que en Sudamérica se hace a un ritmo horrendo, tremendamente lento, y que solamente los laboratorios de Los Ángeles lo solucionan así, en cuestión de semanas, pero que vale dinero. Si tienen preguntas, podemos ir como dándole más cuerpo a la charla. Hola,
En el rodaje utilizaron, supongo que Arturo, utilizaron filtros de cámara o filtros de la óptica, o sea, filtros cinematográficos, o utilizaste el menú de la cámara para hacer filtros y cómo trabajas, qué tal. Bueno, Arturo decidió usar, perdón, Arturo decidió usar polarizador NDS, grabados, sí. Y eso, digamos que trabajamos muy en conjunto, o sea, él filtraba por la parte óptica y por la parte digital. Tuve la oportunidad de conocer algo alucinante, que es el Iridas, que es el corrector de color que tiene la cámara, que eso sí es verdaderamente un desarrollo que viene de atrás. Ahí quiero hacer un poco de background. La cámara la desarrolló Silicon Imaging, que es una es como una filial de PC Technics, que es una empresa alemana. Tiene mucho recorrido en desarrollo de cosas cinematográficas, no tiene tanta publicidad como Red One, pero llevan bastante trayectoria. El corrector de color es increíble, el manejo es, cualquier colorista que se siente ahí va a encontrar tonos medios, tonos altos, esto screen, es una berraquera, nada de menús complejos, de entrar a la gama, al pedescal, crisping, entonces se pueden hacer correcciones bastante agresivas, bastante arriesgadas en poco tiempo. ¿Recuerdas cuando tocó navegar de emergencia, un momento que el touchscreen, bueno, ustedes saben, la tecnología puede fallar siempre, un momento que un touchscreen que había recibido un golpe, no sé qué pasaba, no funcionaba a veces, y bueno, Alejandro fue muy hábil con ese botón, solo navegando con un botón ahí, y con este, sí, con este mouse, que es muy incómodo, logramos, pero no es obviamente nada recomendable, empleamos también un mouse inalámbrico para poder manejar la pantalla. Bueno, y sigue hablando, digamos, no se usó, digamos, filtraje de color o algo así óptico, solo usamos, digamos, como habíamos dicho, polarizador, filtros de densidad neutra, degradados, nada cosmético, y ya el resto fue en campo. Hablábamos con Alejandro para llevarlo hasta el límite. Alejandro hacía un look y, bueno, el teaser tiene la corrección de color de campo, que es bastante, bastante buena, bastante acercada, y la podemos mejorar aún más, llevarla a sus límites. Entonces, para la respuesta de Camilo, entonces, sí se usó filtraje de cámara, sí, lo estándar para controlar la exposición, polarizador, NDS, grabados, y en la parte de digital, corrección de color. Eso es un talón de Aquiles todavía de la cinematografía, del HDSLR. Con las cámaras de fotos, el look que pones es el look que te quedas y limitas mucho el rango de postproducción acá. Sí, la cámara tiene lo que llaman un LUT, uno coloca que es un look table, que es como un proxy de colorización, pero en un menú bastante básico puedes quitarlo. Puedes quitar la corrección de color, puedes quitar el balance de blancos, puedes quitar la gama y puedes volver a un archivo totalmente RAW. Es eso. De una manera increíblemente fácil. Plata, ¿cuánto lo siento? I'm sorry. ¿Qué tal? Bueno, pues una cosa que yo quiero preguntar, pues ahora que están hablando y que está en auge, pues como dicen las cámaras DSLR, o sea, cuando a veces uno escucha la palabra cine bajo presupuesto, uno dice, no, marica, eso es un... O sea, pero de todas formas hay plata. Esa cámara vale plata. O sea, hay plata. Lo que no hay es, digamos, la inversión de una empresa gigantesca o de un productor gigantesco. Pero se pueden hacer de verdad, porque pues he visto como videos musicales hechos en esas cámaras. Sí se podría, sí sería, pues... algo que se puede lograr medio profesional o tirando a profesional con una cámara DSLR. La respuesta es por supuesto que sí. Sí se puede hacer con HDSLR, lo que antes no se podía hacer. HDSLR es la piedra angular de la democratización de la cinematografía. Está en pleno desarrollo, pero sin duda es una revolución. De hecho, muchos videoclips se hacen en HDSLR con la Canon 5D, con la Canon 7D, con la T2i, cámaras que están por debajo de los $1,000. La óptica de fotografía se porta demasiado bien, tiene algunos inconvenientes con el foco, con los recorridos de foco a diferencia de la de cine. Si bien el codec no es lo mejor, se puede descomprimir y se puede llegar a codecs que pueden tener una corrección de color. Yo soy usuario Mac, entonces me voy mucho por el Apple ProRes de Mac, ¿sí?
tienen inconvenientes con el monitoreo, pero son cosas que se pueden solucionar. Indudablemente uno puede comprar un muy buen equipo con menos de 4 millones de pesos y hacer una producción que tiene el look cinematográfico, que tiene que tener la disciplina cinematográfica, porque son cámaras que no hacen buen audio, entonces obligan como a retroceder, pero ese retroceso es necesario porque en ese retroceso se adquiere nuevamente la disciplina cinematográfica, la claqueta, la pilera del asistente de dirección, del script. No es tan fortuito como volver a hacer video, como el video. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en cosas muy básicas he tenido la oportunidad de trabajar con 7D, con una óptica pues muy, muy económica. Mi pregunta es, ¿cómo con una cámara pues que es DSLR y pues, o sea, con una óptica obviamente mucho más económica que la con la que trabajan ustedes? Plata, ¿cuánto lo siento? I'm sorry. O sea, no de 35 milímetros, pero algo que no parezca video casero. O sea, con una óptica mucho más barata, con un presupuesto más reducido, o sea, como, o sea, de estudiantes de tercer semestre. Bueno, el secreto de la óptica para video primero es la apertura. Traten de buscar ópticas que sean luminosas, de velocidad 2.8, 2.4, 1.2, ese tipo. Ténganle miedo a la 5.6, a la 3.5, porque van a necesitar más luz y de pronto pueden perder detalle. Si tienen algo de presupuesto, Carl Zeiss es muy buena opción. ¿Sí? Nikon, Canon también, me inclino un poco más por Nikon. Sin duda hay una óptica que se de marca Tokina, que es excelente. Es una óptica hecha bajo el concepto de la óptica vieja, con topes. O si pueden irse por lentes viejos y fijos, mejor. Si quieren look cinematográfico, traten de usar primes, traten de usar lentes fijos. No usen lentes zoom. A mí me encanta el 50 milímetros. Traten de no pensar en video. Cuando uno piensa en video, uno dice, no muevo la cámara, más bien a zoom back. ¿Sí? Entonces, si uno tiene un 50, va a pensar más en cine, va a querer correr la cámara, mover más la cámara y pensar más en el encuadre, en eso, no ser tan locos en los movimientos, se vuelve un poco más académico cuando trabaja con óptica fija. Buenas tardes, yo solamente quiero saber, ustedes empezaron diciendo que la post la trabajaron en Final, entonces quisiera saber qué versión de Final y qué otros programas de esa familia, de esa gama utilizaron, Colors o Motion, qué otros programas. Bueno, la edición la trabajamos en Final, en el 7.03, la versión más actualizada. Trabajamos todo en 800K, hicimos una baja calidad para trabajar la edición, nos fuimos a la calidad 2K. No trabajamos trabajamos la corrección de color en After Effects. Preferimos hacer el flujo de trabajo por ese lado, ya que estamos incluyendo todos los efectos de postproducción como fogonazos de disparos en este programa. Entonces decidimos usar ese programa. Plata, ¿cuánto lo siento? I'm sorry. De Apple es el Final Cut como tal. Otra vez, hablando un poco del flujo de trabajo, que es como lo que me compete. ¿Qué pasa cuando trabajas con flujos de 4K, con flujos demasiado complejos? Tienes que trabajar con proxies. Trabajar con proxies es una solución buena, pero es incómoda. Es bastante incómoda para el director ver la imagen que no es, para ver el director de fotografía ver imagen comprimida. Eso es único en esta cámara. Vas a filmar en 2K, pero vas a postproducir y vas a ver el material en 2K. Más allá de alta definición, más allá de full 1080p. ¿Sí? Entonces se estaba trabajando con los archivos, el equipo le estaba dando play a los archivos de 2K, ¿sí? Y lo único adicional que se le tuvo que montar al Final Cut fue el codec de Cineform. ¿Sí? Eso, digamos, en flujos como el Arri RAW o como el Red, ¿sí? Es una pesadilla.
no tiene otro nombre, es una pesadilla. Tienes que tener una máquina con gigas de aceleración gráfica y teras de disco duro, y ojalá pues una humilde conexión Fiber Channel o una humilde conexión SATA, o bueno, ahora Thunderbolt. Hasta en un scratch es complicado manejar la información de red. Pues un scratch es un monstruo para colorización, y aún así es complicado manejarlo. Entonces realmente una de las grandes ventajas que tuvimos con esta cámara fue el flujo de trabajo tan realmente liviano, teniendo en cuenta la gran calidad que es el 2K, pues que es la calidad estándar de proyección digital también. Conozco el caso de Lars von Trier, que tiene su filmoteca en 2.95, que es como la forma apropiada como para realizar y como tener estas versiones de cine independiente. No sé que ustedes también tomaron referencia aparte de eso. Y aprovecho el micrófono también, ¿cómo filmaron las grabaciones dentro del agua? Que íbamos a llegar más adelante, que pues decidimos usar dos formatos principales. Pues el primero es el 2K, pero trabajamos con una Panasonic P2 para las tomas subacuáticas. En la producción realmente no se nota. Ahorita vamos a ver. Plata, ¿cuánto lo siento? I'm sorry. De la película, que básicamente es un catálogo de distintos planos de la película. Y vemos que uno 2K contra los de la P2 realmente no se nota mucho la diferencia. También ya en la edición me volví un poquito loco y decidí meterle en HDB también, para darle un poquito de textura como de medios y de otra textura distinta, pues con un poquito de pronto riesgoso, pero ya ahorita les voy a mostrar también unas pruebas que vimos ya infladas, y realmente lo que me di cuenta es que uno puede inflar lo que sea. Realmente no hay limitaciones para lo que uno quiera llevar a 35 milímetros. Hablando de esto de 35 milímetros, ustedes saben que, no sé, la cinematografía de Hollywood, Estados Unidos, la gente tiene miedo, quiere lo último, quiere lo mejor, el follow focus no sé qué, una cámara de DSLR vale, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 dólares, pero el follow focus vale 1.000 y la lupa de esa vale 400 y la cosa esa. Entonces una cámara que se volvió así de pequeña la tienen que volver así de grande para darle estabilización, bueno, etcétera. Eso es de los juegos del cine. Pero a lo que iba es que hace muchos años, viendo unas pruebas de proyección de VHS inflado a 35 milímetros, pasado a blanco y negro, parecía cine, no sé, 6400 ASA de blanco y negro. O sea, quiere decir que usted puede inflar lo que quiera. Inclusive en la época de Pulp Fiction, Tarantino recomendaba para la cinematografía emergente usar High 8 e inflarlo a blanco y negro, ¿cierto? El principio del odio está hecho así, de la película El Odio, la famosa película. Entonces, básicamente ustedes pueden inflar lo que se les dé la gana. Ese ya no es el paradigma ahora. Ahora tienen que pensar es qué es lo que su película necesita para ser contada, ¿sí? Hay películas de terror que no necesitan tanta definición, hay películas románticas que necesitan demasiada definición, demasiada iluminación, otras pueden ser más naturalistas, otras pueden ser hechas cámara a mano, otras necesitan otro tipo de aparatajes, ideas, pero lo importante es que no se dejen llevar por las tendencias de la industria. O sea, esto es un vodevil, te van a decir, esto es lo mejor, este aparato es lo mejor, compra esto, haz esto, alquila esto, súmalo, 50 millones, 200 millones, 300 millones, ¿quién puede pagar eso? ¿Sí? Entonces hay que ser realistas, y pues nada, pueden lograr hacer cine. Inclusive Carlos me estaba hablando en estos días de una película que salió hecha con Flipcam, ¿sí? Que es una película muy intimista, una pareja, un falso documental. Entonces se puede hacer cine con lo que quieran. Lo importante es el compromiso, ¿no? Entonces todo depende también de hasta dónde pueden llegar con el formato y con lo que quieren decir de la historia. Sí. Respecto a ese detalle, creo que hoy más que nunca toma más forma de lo que hablaban de en el movimiento Dogma 95. Lo importante es la historia, o sea, el guión y quien lo interpreta. El resto ya son cosas que pueden irse solucionando en el camino. Pero si están pensando en hacer una película, ocúpense
de trabajar muy bien el guión y de saber quién lo va a interpretar. Las otras cosas creo que hoy en día se están solucionando cada vez más fácil. A la hora de hacer el DCP, pues resulta que también es un proceso bastante costoso, hacerlo en, no sé, en Cinecolor Argentina o algo así, pero existe la posibilidad como de comprar un programa, un software que vale $1,000 con el que uno en teoría puede hacer los DCPs. Mi pregunta es si conocen algo de eso, si hicieron pruebas o pues, qué pueden decirnos. Excelente pregunta, muy bueno. Sí, el DCP es el mago dentro de la botella, básicamente. Sí, obviamente Hollywood trata de limitar esto, de tener un DCP que sea codificado, que no se pueda piratear. Sí, la información que nos llega a nosotros acá de DCP es a través de Cinecolor. Cinecolor nos dice, hacemos un DCP alucinante. Sí, va controlado con, lo hacemos en Argentina, nos lo manda por no sé qué, viaja por una red dedicada, ¿sí? A mi manera de ver, y está la contraparte, que es el desarrollo que están haciendo los alemanes, los europeos, con softwares que son, oscilan entre $2,500 y $5,000. ¿Sí? Ya tuve la oportunidad de probar el Forholder, que es un software alemán, hice las pruebas del DCP y funcionaron perfectamente. ¿Sí? El sonido, la codificación es básicamente la misma, porque DCP es un software que funciona con tecnología de MPEG 2. Entonces, no sé qué puede hacer mejor una codificación en MPEG 2 cuando es un códec que existe desde hace más de 30 años, existe más antes que el MP3 y todo eso. Siempre ha sido funcional. Todo lo que vemos en el planeta es en MPEG 2. Todo. Lo que viene por televisión, lo que va al satélite, lo que baja, lo que va al proyector digital es en MPEG 2. O sea, el mundo se mueve con MPEG 2 y el MPEG 2 siempre ha sido funcional. Sí, está el MP4, hay nuevos códecs, hay nuevas vainas, pero todo está desarrollado en MPEG 2. Entonces la pregunta, ese es lo que acaba de decir Arturo, no nos dejemos impresionar por cosas que no son tangibles. Si la licencia Dolby es la licencia Dolby aquí o allá, y el mismo code, el mismo filtro Dolby que le quitan o lo ponen, pues la garantía es esa, de que suene bien. El mismo 5.1 que ustedes hacen en una mezcla, y si está bien equilibrado, en la codificación no tiene ni que perder ni que ganar. ¿Sí? Siendo un poco atrevido con los de Cinecolor, me parece que es un exceso lo que están cobrando, ¿sí? Es un exceso absoluto, tiene la mitad de la licencia, y no es justo que nos cobren por un corto que vendemos en 5 o 10 millones una codificación DCP casi, que va a costar casi 2 millones de pesos. Qué pena si hay alguien aquí de Cinecolor, no es mi intención controvertir esto, pero me parece un exceso. Es una codificación que la puede hacer uno en un computador de lo más básico que existe. Es un software que lo maneja el más neófito de los neófitos. Meter los DPX, meter el sonido 5.1, que sale un DCP, un Digital Cinema Package. ¿Qué haces? Vas y lo metes en un servidor que está conectado a un monitor Barco o Texas Instruments, y ahí tienes tu corto o tu largo proyectado. Sí, hay unos temas ahí de codificación y de cosas que quieren como embolatar la cosa para que no se pirateen las películas y todo eso. Pero verdaderamente, si se libera más información acerca del DCP, ¿sí?, todo va a ser más fácil, todo va a fluir más fácil. Primero nos vamos a quitar ese lastre de la inflada 35 milímetros, con el respeto, si hay algún cinematografista acá que sea... Es muy romántico, es muy chévere, pero creo que el celuloide ya cumplió su ciclo. 100 años ya fue suficiente. Durante mucho tiempo los cineastas siempre fuimos la cola de la tecnología, la cola de esto. Remontémonos 20 años atrás, ¿quién hacía una película en un computador? Nadie. Andábamos, era con rollos, con moviolas, éramos el gremio más aislado de la tecnología. Eso se revolucionó, entonces hace parte del desarrollo. Ah, bueno, estas son pues las pruebas que vimos infladas en 35, era una prueba de corrección de color, básicamente. El flujo de trabajo que usamos para esto fue, exportamos a TIFF, que pues Alejo no le gusta cuando digo TIFF, pero así fue el flujo que usamos. Colorizamos en After Effects y
y exportamos el DPX para el inflado y pues quedamos a gusto. La verdad, lo que vimos en pantalla fue bastante acorde a lo que vimos proyectado. Quedamos bastante contentos. Vemos, digamos, lo anterior a Z1, estos 2K, vemos hicimos la prueba de los distintos formatos a ver cómo machaban y pues la verdad quedamos bien, nos pareció que funcionaba. Vuelvo al tema que realmente se puede inflar lo que uno quiera. Toca volver a pensar que el cine es más un lenguaje que un formato como tal. No es rollo, es más lo que uno quiera contar, la historia que uno quiera contar. Bueno, se está repitiendo una y otra vez. Ahorita les voy a poner el teaser que les decía. Obviamente esta es una grabación muy muy de pues la grabé con una Canon Vixia sentado en el teatro, realmente para tenerlo como referencia y pues para verlo una y otra vez, porque pues nos prestaron la sala por 10 minutos para ver el minuto y medio, entonces lo alcanzamos a ver 3 veces, pero obviamente ya después de eso lo he visto por ahí unas 500 veces más. Y pues es obviamente muy complicado conseguir una sala de 35 milímetros para verlo. Entonces pues yo me metí mi camarita muy estilo de película pirata y lo grabé. Y pues igual se nota que pues que está bien. Este es un teaser, realmente se hizo de manera pues, promocional para el mercado audiovisual de Bogotá del año pasado. Fue más o menos 2 semanas después de rodaje, entonces fue más como una prueba de cortar y pegar material. Digamos que tiene alguna guiño, un poquito de historia, pero es más que todo como una prueba del material que se hizo. Entonces se los voy a poner. Bueno, los invito también a que visiten la página de Ojo Huracán, www.ojohuracán.com. Ahí encontrarán una sinopsis de la película. Yo realmente soy muy malo haciendo el pitch de la película, entonces me enredo un poco. Prefiero que lean la sinopsis. Bueno, ahí encontrarán, encuentran el teaser, encuentran otros trabajos de nosotros. Y había... Ah, bueno, quería dejar claro un poquito más del flujo de trabajo de edición, que creo que quedó faltando, que me acordé porque hay unos planos acá que no estaban sincronizados todavía cuando se hizo esto. Entonces, primero fue un mes larguito de sincronización de audio,
y después 11 largos meses de edición, más o menos unos 10 cortes distintos, y el trabajo básicamente era mi primera película que estaba editando, y al principio pues estaba bastante tranquilo. Después de 4 meses, bueno, el primer corte fue después de 3 meses, duraba 3 horas y quería llorar, quedé apabullado. Después descansé una semana, volví a empezar a cortar y le volví a coger cariño otra vez. La labor de edición es bastante complicada con un largometraje. Recomiendo hacer ejercicio entre jornadas de edición porque me estaba poniendo gordito. Duraba jornadas de 12, 14, 16 horas sentado en el computador. Dormía, me levantaba, ponía a editar más. Es una cosa que toca tener una perspectiva, más si uno está en todo el proceso de la grabación, porque uno coge cariño a ciertas escenas, ciertos planos, y pues al final uno tiene que tener pues una mente un poquito distanciada del proyecto y pensar en lo mejor para la película. Siempre hay que tener eso en cuenta. A veces uno se pone caprichoso con ciertas escenas, ciertas cositas que el actor dijo, uno coge cariños especiales, y realmente cuando uno toma un poquito de distancia y las ve, realmente no sirven para nada, y lo que están es entorpeciendo la narrativa de la película. Entonces es muy importante tomarse un poquito de espacio también del director, de todo el equipo, para coger un poquito de perspectiva y pensar en lo mejor para la película que uno está haciendo. Bueno, básicamente uno tiene que trabajar. Como nosotros teníamos un contrato con el Fondo Cinematografía, debemos entregar una copia en 35 milímetros. Por lo tanto, en edición nos tocaba pues trabajar la película como tal, pero nos toca trabajar en rollos, pensar en rollos. Los rollos de cine duran 20 minutos, entonces básicamente tienes que dividir la película en rollos y trabajarla de esta manera. Recomiendan que el primer rollo sea de menos de 17 minutos o de entre 17 y 18 minutos, porque igual van créditos al principio, menciones, lo que le vayas a incluir. Y trabajar estos rollos, a veces uno se desconecta un poco del completo de la película. Creo que al primer rollo duré trabajándole 2 meses seguidos y dejé descuidado lo otro, y después me empecé a meter en los otros rollos, y el problema de trabajarlo así de pronto es como que se pierde un poquito el balance de la película, el ritmo y todo. Sería pues mucho más fácil trabajar una secuencia entera de 90 minutos, uno como que puede medir mejor las curvas y los puntos de giro, pero pues para el inflado y la exportación de los DPX sí toca trabajarlo por rollos, que bueno, que después aprendí que lo que tocaba hacer era estar exportando y exportando y exportando y uniendo los rollos para coger la idea. Se vuelve un poquito molesto y gasta un poquito de tiempo, pero pues es la forma que toca hacerlo. No sé si hay más preguntas. Alejo quiere. Bueno, ¿preguntas? Sí. Bueno, antes de una pregunta más, vamos a ponerle un poquito de motivación a esto. El que me diga la diferencia entre, ¿qué se diferencia un MOD de un DPX camiseta? Vayan pensando. Bueno, me gustaría saber cuál fue el costo total de la película
y pues obviamente son muchos los gastos, pero en términos generales, ¿cómo estuvo distribuido todo ese presupuesto? ¿Qué fue lo que de pronto más costó? ¿Qué, pues como más o menos en qué se distribuyó ese dinero? Bueno, yo no manejo el presupuesto muy bien. Lo que sí puedo decir es que nosotros obtuvimos un estímulo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico por 390 millones de pesos, de los cuales pues de entrada te cortan más o menos 50 millones. Entonces digamos que estamos trabajando con 330 millones más o menos, dejando como 10 millones para cualquier inconveniente que pueda haber. Estuvimos un tiempo buscando más financiación, pero decidimos no hacerlo para no comprometer pues el impulso creativo que teníamos. Entonces básicamente toda la película se hizo con 330 millones de pesos. Producción y postproducción. La mayoría de la plata se fue en la producción como tal, alquileres, pues alimentar 20 personas por pues casi 3 meses que tenemos preproducción y producción unida. Bueno, el ahorro que teníamos era en la parte de postproducción, pues teníamos propios equipos, entonces disponíamos de tiempo. Pero ese es el costo aproximado de lo que gastamos haciendo la película como tal. Listo, ya tuvimos ganador. Próxima pregunta, ¿qué quiere decir DCP? DCP, para la próxima camiseta. Una pregunta, al principio ustedes expusieron como toda una labor de desarrollo de presupuesto de bajo de presupuesto. La pregunta es, dentro de esa exposición, ¿no había como una parte de distribución final? ¿Eso también se piensa, lo piensan en el momento de pensar, bueno, esto es bajo presupuesto, están pensando también en la distribución final y cómo se va a distribuir y en qué canales los van a distribuir o cómo van a llegar a la gente? Que a pesar de que no se ha hablado mucho de eso, es una parte importante. Regularmente lo que sucede es que siempre llegamos a la parte de distribución sin plata. Y es una de las más importantes. La publicidad es súper importante. En Estados Unidos casi siempre destinan más de un 35% para los gastos publicitarios del total de la producción. Acá nosotros no destinamos nada, ni siquiera el 5 ni nada. ¿Sí? Es importante implementar una campaña de distribución en términos de campaña radial, de campaña gráfica, impresos, comerciales de publicidad. Para eso lo más importante es tener un aliado en televisión. Y aquí solo tenemos 2 canales. Y los 2 son cerrados, bastante cerrados. A pesar de que cubran el Campus Party. Entonces, es complicado. Es complicado más que... Internet es una muy buena herramienta. Sí. Como les decía, hay un cuello de botella que es el inflado a 35 milímetros. Es algo demasiado costoso. Inflar un minuto a 35 milímetros vale $450 en Arri Láser. Entonces, si eso lo haces exponencial, 80 minutos son $45,000. Y solo tienes una copia cero. Cada copia en 35 milímetros en un buen laboratorio en Los Ángeles vale $1,000. Y regularmente los gringos nos atienden mejor que los latinos. Tienen en un laboratorio como eFilm o como Deluxe o como Photochem, tienen 14 Arri Láser. Ni siquiera tenemos esa suma en toda Latinoamérica, desde México hasta Brasil. Entonces, no soy pro gringo, pero ellos tienen bien sintonizado el tema de la industria. Allá pueden sacar un cortometraje en tiempo récord. ¿Por qué estás limitando solamente a la distribución en 35 milímetros, no la proyección digital, que es mucho más económica y de todas maneras hay distribuidores que lo hacen? No solamente en 35, sino en digital, en 2K o en HD. Bueno, en términos de proyección, básicamente porque las salas digitales las tienen acaparadas las producciones de 3D. Hay distribuidores, aquí también tenemos 3 distribuidores, básicamente son Procinal,
Cine Colombia, Cinemark y ahorita entró la cadena Cinépolis. Sí, hay unos que, con los que se puede llegar a una buena charla. Sí, mi experiencia me encamina más hacia Cinemark. Bueno, como les decía, Cinemark. En ese caso, entonces uno puede de pronto llegar a ellos a un acuerdo. Sí, digamos, proyectar esas películas de cine independiente en horarios de noche, para así poder hacer uso de la proyección digital. Puede ser una idea. Y de la otra parte... Sí, realmente pues, la proyección digital sería lo óptimo para esas producciones así, porque pues, los costos de inflado son astronómicos. Pero pues sí, lo que decía Alejo es verdad, las salas de cine digital están dedicadas a las producciones de Hollywood, 3D, Piratas del Caribe. Y pues realmente pues, es algo que debe cambiar, pero pues, tocará esperar a que nos den ese espacio, a que nos lo permitan. Está mucho mejor que antes. Ahora pues ya hay proyección digital. Entonces, y creo que los distribuidores tienen que ir abriendo ese camino. Solamente que tiene su tiempo. Pero ya tenemos los proyectores digitales, ya se está. Y Colombia no, ahorita en los últimos 10 años le han metido mucho la ficha de eso todos los distribuidores. Antes habían 3, 4 proyectores digital que eran Gran Estación y Andino. Ahorita hay proyección digital casi en todos los multiplex y es un número que va creciendo y creciendo y cada vez se está desplazando más el 35 milímetros. Entonces va mejorando. Nada, simplemente yo quería... Aló, aló. Nada, este cuento del cine, la caverna platónica, este deseo incontrolado de que nos vean en una gran pantalla, bueno, es el deseo de todo cineasta, ¿sí? Pero no hay que limitarlo, bueno, entiendo que se puede ver el cine como de otra manera, ¿sí? Celulares, internet, no sé, pantallas X, pantallas láser, no sé cuál será el futuro de la cinematografía. En realidad el cuello de botella es la exhibición, ¿sí? Ahora uno puede hacer una película y tiene que cumplir la otra parte, es un mercado, cuesta hacerlo, hay que saber venderlo, ¿sí? Que si se exhibe en televisión tiene un precio, si se exhibe por internet tiene otro precio, está el problema bueno, del pirateo, está también el problema desde los 50 o desde antes de la televisión, la competencia de la televisión y el cine, ahora es televisión, cine, internet, ahora es celulares, internet versus no sé qué, entonces no sabemos qué va a pasar con el cine, pero se va a seguir haciendo cine. Ya está de cada uno si quiere distribuirlo como un cómic, quiere hacer una película, una radionovela, una página web, colgarlo en su página, ponerla gratis, cobrar, no sé. Hay todo un mercado por descubrir en el mundo. Listo, creo que eso fue todo por la conferencia. Muchas gracias por estar. Queremos agradecer a los de Campus Party por tenernos acá con ustedes. Quedan esas 3 camisetas. Entonces el que me diga en qué resolución graba la cámara, se lleva una. ¿Cuántos fueron? Bótalas. Acá, allá hay una. Allá a la izquierda. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, creo que este año vimos un tema bien interesante en nuestra campus. Los invito a quedarse, se alista en este momento Philippe Siegenthaler o algo parecido a eso, es un DJ de Radiónica que nos va a hablar de el devenir del negocio musical de cara a las nuevas tecnologías, entonces mientras arreglamos temas de audio, su compu y demás, entonces arrancamos en unos minuticos.